Señores, arrancamos este viernes. Nos vamos con este viernes, esta bohemiada de los viernes. Arrancamos Rulay hoy, como debe de ser. Aquí estamos ya, atención, Vitín, debido al tiempo que duramos sin vernos. Aquí se te está esperando temprano. Vitín, tengo una bajada de azúcar, te necesito. Normal, como debe de ser, ya tú sabes. Por favor, tráele a Aniel para que lo pruebe el tequila sour. Ay, que se estrene. No, pero ese es el tequila sour. El real sour, tequila pero mortal, sour. Mortal. Dímelo, Clarita, ¿qué es lo que es? Ay, yo feliz de volver a tenerte, Irving. Tú nos abandonas demasiado. Ay, luego no, te echamos mucho de menos. No puede ser buscando esto. Buscando unos chelitos, que tal. Había que y bien, porque te viste ahí triunfando. Había que buscar una cosita. Triunfando como el dólar, te he visto por ahí. Sí, bueno. Sí, como debe de ser. Y que firmando allá con el puente de Brooklyn atrás. ¿Cómo? No, es otro swing. Espérate. Y que, córtalo. Y cuando tú miras para atrás, tú tienes el puente de Brooklyn atrás. No, pero el tipo es un pesado. Porque en una, estábamos firmando en un sitio y yo veo que llega la policía. Digo, bueno, se nos complicó. Se complicó, Y el tipo tiene su permiso. Anda para el diablo. Si soy yo, es con una cámara. Dale, vámonos. Va el juicio. Corre, huye, huye. Mira, necesitan un permiso. Mírelo aquí. Tengo dos permisos, una copia y original, ¿qué tú quieres? ¿Cuál quiere? ¿El del alcalde o el de Biden? Diablo, pero a ese nivel. Otro nivel. Y no es que a ti me esfuerzo. Es más criminal. Oye, a mí Remo me hizo un cuento de la película que ellos hicieron, que es como El Brujo. El Brujo, me encantó. Donde Hochizo era. Claro, es de Dios. Arrancan para allá con 700 camiones y dice Remo, que ese hombre no es que a ti me esfuerzo. Y duramos 700 horas. No tiene que ver. Y allá hubo un grupito que dijo que quería ver un concierto en un break de Alanis Morissette. ¡Ay, que me gusta! Y al otro día me dijeron, yo estoy pensando que yo no la conozco, pero ¿quién la abrió? Alanis. ¿Cómo? O sea, yo la conozco a nivel cultural, pero no oigo su música okay, ni nada de eso. Pero cuando me enteré de que quien la abrió fue Joan Jett, esa sí yo sé quién es. Yeah. Tú ves, yo y no sé dijeron, cuál es esa. Esa yo tampoco. ¿Es verdad? No. Y me dijeron, tú ves, hubiera ido porque sobraron como tres. Digo, ¿cómo que sobraron? Sí, porque el tipo cuando yo que había un grupo que quería ir, compró para todo el mundo. ¿Cómo? ¿Pero quién es el tipo? ¿Se puede decir? Claro. ¡Ah, Chino López! Sí. ¡Ah, no! Fino, ¡ahí duro! Fino. Fino. Ahí hay calidad, compadre. Claro, porque él es claro. Sí, no, él es de frente. Una vez me sentí en su casa muy bien y para yo pararme, tuvieron que agarrarme por el lado y me dijo, ¿qué pasó? Me mató, fue. Pues. Claro, el tipo es claro, es heavy, es bueno. Sí, bueno. Él fue profesor mío, ¿no oíste? ¿Eh? En la universidad él daba clases, fue mi profesor. Sí, él era profesor en la universidad. Él me dio producción de televisión. Y dije que un día dijo, en una clase, dijo: hay un joven que no se inscribió este año porque se quemó el año pasado. Y dijo que no iba a coger esta clase conmigo jamás en la vida. Y como yo soy el único que la doy, no se va a graduar. ¡Ay, mi madre! ¡Qué maldito! Normal, como debe de ser. Anielcita, dímelo todo. Ay, Irving, feliz de estar aquí en este Viernes Bohemio por primera vez. Qué bueno. Sí, vamos a ver. Tengo muchas expectativas. Me han dicho que se pasa muy bien aquí. Sí, después de las 7 sí. Más. Bueno. Sí, espérate. Cool. Aquí. Y Astoba, cero estrés. Rila, porque viene, señores, y está lloviendo, el día está como que... Bohemio. ¿Tienes tu aplicación activa? ¿De cuál? De taxi. ¿Por qué? Tú cuando viene a ver, no se te va la guagua. Manejar, ¿sí? Sí. Te va con el nombre de Jesús. Ay, no, espérate, así no. O tienes que llamar que te vengan a buscar. Sí, el hijo tuyo aquí, porque supongo que ya maneja, está grandísimo. Ven a buscar. No, está grande, pero todavía no. No, pero contentísima. Yo sé que todos la vamos a pasar muy bien. Súper. El viejo Meléndez, dime de ti. Yo, mano, de verdad que yo estaba deseando esto. Y yo no sabía que yo te iba a extrañar tanto así. Déjame. Ay, no, mano, es que esto me gusta venir para acá. Como debe de ser. Yo tengo tocadero ahorita y los viernes que yo no tenga grabación, yo vengo para acá y aunque ustedes quieren conmigo, porque yo hable más rápido porque los viernes cuando yo vengo después no, de las 7. Oye lo que le pasa a Melende. Le pone un turbo. Que le pagan por palabras. Sí. Entonces, cuando él llega tarde, que viene de temprano todavía, y él llega tarde, él en media hora. Ni el cobrador de la guagua volando. Yo, espérate, mi amor, espérate. Que no es por palabra que te van a pagar, aguanta. No, pero le voy a bajar, pero de verdad, mano, que señores, no es el viejo que está aquí, prendan los dos aires hoy. Eso dijo. Y bajen lo que está haciendo como un calorcito. Utilería. Está haciendo como un calorcito.
Y yo que vengo con esto, dije por con flor. Juri, vaina juri. Están güerando huevos. Sí, pero ahí. Que enfríen bien. Dale para abajo, que no es el don que está aquí. A menos que lo quieran matar y no quieren matar. El don comienza a hacer señas de una vez, que bajen eso, bajen eso. No, están preparando el ambiente para cuando venga Vitín. Vitín, oye, no tarde, que no tienen aquí con calor, trae los hielos. Vitín viene ahí ya, así que sí, ya, Vitín viene tempranito. Vitín una vez se devolvió porque... Venía con la bandeja y estaba la tía Nancy. Ah, bueno, pero la tía Nancy ya. La tía Nancy nada más es de tía Nancy y canciones, pero una señora ya. Sí, pero ya no se podía beber. Bajen eso también. Con tía Nancy no se puede. Denle para abajo ahí ya. Ella representa otra cosa. Sí, ella. Yo con tía Nancy, yo no bebo vino cuando yo la bebo. No, tú no puedes. Yo bebo agüita. Además, no podemos entrevistar, porque ya todo esto es visual también. No podemos entrevistar a tía Nancy cada uno con un trago. Dice un hola amiguito y un trago. ¡Hola amiguito! ¿Qué pasa? No iba. Viejo Ñongo, dime de ti, viejo Ñongo. Contentísimo, manín. Tú sabes que lo mío lo viernes aquí otra cosa. Yo venía bajo lluvia. Hay unos tapones sabrosos, pero sí, cómodo. Lo que se ve gozado. Pero le di para adelante. Aquí estamos al pie del cañón. No, y déjame decirte que yo organicé este viernes desde allá. ¿Cómo así? O sea, estando tú allá. Sí, porque yo dije, lo dejamos muy arriba. Sí, tenemos. Entonces que... ahorita vengo y entro yo y traigo un muerto y que porque no encontré más nadie. Que se... no, y era desde allá. Hay que llevarlo al mismo nivel. Claro, desde allá cogiendo lucha. Fulana, espérate, qué sé yo cuánto. Así que. No, a mí ya me estaba escribiendo. Esto se me encendió. Sí, porque el último que nosotros hicimos, dejamos la vara que pagará sí, altísima. A mí, no la pero... ¿Cuál fue el último? Yo no me acuerdo. Cónchale, nos fuimos de aquí a las 8:30 Badil, hermano, Badil es insulto, pero la de hoy es fuerte también. Sí, la de hoy la de hoy era criminal de guerra. Yo no lo, tú sabes que yo nunca lo anuncio, pero no, oye, no. Pero oye, ¿por yo qué? No voy a decir quién es. No es que no crea en ellos. Lo que pasa es que yo estoy consciente que es un favor. Entonces, si le cae un Punta Cana a las 5, yo sé que no van a venir. Exacto. Entonces, para después yo estar peleando. Me dejaron plantado. Sí, quillao. Y con un escándalo, quillao. Yo mejor mal. No lo anuncio. Claro. Y después que están ahí sentados. Es que tú dices. Señores, por ahí viene. Sí, a mí me han llamado desde el parqueo. Estoy en el parqueo. No, no, cuando yo lo vea sentado. Cuando tú subas. Porque en el parqueo puede volver. Pero, hay una picadera. Pero ven acá. Y tú te imaginas que tú en el parqueo te llamen y te digan, aló. Estamos aquí en el Yesey, fulano cumpleaños y se volvió loco. Dijo que te busquen, que hay tanto. Son buenos. No se va a devolver. Pero no te esperando. En una goma. Pero yo mismo me paro de aquí, dejo esto, suelto esto en banda. Que te llame. Digo, vengo ahora, me di un cólico. Y me vuelvo ahí. Voy a comprar tabaco. Ahora vuelvo. Todo el mundo respeta eso. Me di un cólico, hablamos ahora. Pero ven acá, tú estás loco. Se fue a comprar tabaco. Ahora eso no se cuestiona. Claro. Sí, y no cuando me llame Jochi o Ricardo, le mando la mitad. Le digo, espérate. Usted quiera. Ay, señores, qué bueno, maestro. Ella sí es buena. Pero no me gusta el micrófono de aquel lado. Me gustaba verlo a usted de este lado haciendo su cosa. Maestro, para que camine mejor. Mire, le voy a decir verdad. Eduardito es excelente compañero, tremendo. Me gusta como cuando desarrolla su programa. Pero ya uno se acostumbró a la bohemiada, ¿verdad? Y ya le hace a uno falta. Atención a mi querido el profesor Tomás Aquino Méndez, que estaba bastante preocupado porque no te sentía los viernes. Así, señores, pero hay que acostumbrarse porque hay que buscar los cheles, maestro. Claro, maestro, hay que salirse de vez en cuando. Pero Eduardo dice que viene para acá, hace un corito también. Mejor todavía. Eduardo viene para acá. Mío, yo le tengo más miedo a Eduardo que a Hochi. ¿A quién? Es verdad, porque sí, Eduardo tiene más miedo. Es un criminal. Eduardo, yo no tengo mucho que no lo veo. No sé si se quitó. No, se ha quitado de ese padre. No, mentira. Eduardo. Pues yo le tengo más miedo a Eduardo que a Hochi. Es un criminal. Ah, pero tú lo vas a decir. Yo tengo ir con yo me decaje la primera vez. Porque lo de la Hocheta es mucho tiempo, pero en sitio claro. Pero lo de Eduardo es donde sea, maestro. Si Vitín viene y trae la cosita y Eduardo le dio, nos vamos a ir de aquí a las 10 de la noche. No, si Eduardo probó, ya no hay quien lo devuelva. Ay, mami, como Yoba, que si tú lo invitas. Oye, lo que me dijo Yoba, me dijo: si tú me dices a mí un día, acompáñame al colmado que yo ando a pie en lo que me vienes a buscar, y yo pido dos cervezas, déjame pedir un par de cervecitas en lo que me vienes a buscar. Dice él, si te vienen a buscar y tú te montes en el carro,
tú tienes que dejarme por lo menos una caja paga. Ay, porque si ya tú me abriste el pico con una cerveza, yo tenía un primo que puede ir y que bueno, pues hablamos. No, hablamos no. Tú me metiste en fiesta. Tú tienes que dejarme aunque sea 10 o 12 chiquitas. A yo me le llamo a la bola de nieve. Después que arrancó eso hasta que haya loma, él va a correr. ¿Cómo se llama? Una avalancha. Una avalancha que no para. Ay, señores, arrancamos. Así que todo lo que nos están escuchando, arrancó ya este viernes bohemio. Nos fuimos Rulay, dándole gracias a Dios que Malaguetón lo devolvieron. Gracias. Malaguetón estuvo a dos esquinas de aquel lado. Señores, que vio hasta Malaguetón lo pidió Jehová y no vio se hasta la luz. Yo espero que cuando vuelva aquí ya esté más calmado. Pero di que vio hasta el túnel. Le hayan iluminado también Malaguetón de camino. Es la real evidencia de que los pobres son los protagonistas. Maestro, ya él es otro. Di que no se quedó de aquel lado porque tiene que pedir un par de perdón. Y no lo devolvió. Está más manso. Está más sobrio, no pelea, no nada. No relaje, maestro. Ha visto la luz, ha visto la luz. Esa cosita que le mandaron lo tranquilizó. Pero si, uno está riendo. Pero mira, yo vi un video que a mí se me puso el corazón como una hoja de papel, sí, no, pues yo vi pero todo. Feo, y yo dije, Dios mío, por no, ese yo vi la foto. Pero yo no, vi la foto no, pregúntale a Ñoba. No, a mí me mandaron la resonancia y todo. Sí, todo ah, sí, yo esa la vi. Partillo como si fueron. No. Armado, el coco abierto entero. Como un rompecabezas. Sí, sí, sí. Yo tengo un video ahorita. Para que tú veas como que parece como que estamos de Dios. Oye, lo que hay. Tú sabes que en estos días, como hay movimiento y todo eso, yo quiero para salirnos, tratar de salirnos. Porque esto, no sé si tú sabes, Aniel. Cuéntame. Que nosotros ponemos un tema y terminamos hablando de lo mismo. No, obvio. Pero eso todo lo viernes. Okay. Nosotros podemos empezar a hablar de Trump. Okay. Y terminamos hablando de una novia, de que sí, una gente, de que peleó con la mujer. Sí. Que dedicó una canción que era tuya. Que exacto, que esa canción que tú. Pero vamos a tratar, como se está moviendo la mata, pero es sin chisme, no es de que acabar con nadie ni a pelear. Es para reírnos. Okay. Yo quiero que nosotros y lo que llaman organicemos como un gobierno en el ministerio de tal fulano, gente de uno, y que tú sabes que, pero es un gobierno para hacer desastre, es un gobierno, no es que el gobierno perfecto, no vaya a llamar y que yo quiero ahora en tal sitio al señor fulano de tal, porque exacto, es un intelectual. No. Va a ser. Es hacer desorden. Ok. Ya. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, el Nagüero en la Secretaría de la Fuerza Armada. Es mi madre. Eso, ay, qué maldito. Ya tú sabes ya que. Ya lo que viene por ahí. Sí, ya tú sabes que no viene nada bueno. Que un gobierno de desorden. Hay el MENA en interior y policía. Porque él es bueno con eso, estático con eso. Sí, él está quitado. Él es estático. Pero él es tático, le gusta mucho. Él es estático. Él está loco, digo, pues lo pongan en la comisión de espectáculos públicos. Para bajar raya. Él dice que él no lo necesita, que le hagan un año ahí. Ay, mi madre. Para que ellos sepan. Para buscarse enemigos. Para que después. Yo le dije a él. Para que después de arriba lo llamen y le digan, quítale eso. Exacto. Y yo le dije, tú lo que vas a andar asustado con la gemela cuando la lleves para el colegio. Cállate. La tigre atrás de ti por llevarte. No, y que lo llamen de arriba. Quita eso. ¿Y qué eso? Y que tú suspendiendo a Ñonguito. Quítale eso. No, que yo, que lo que quite, eso, te mandó a decir el hombre. Eso se estila, eso es lo que se estila. Pero ven acá. Toda la vida. Es que eso no lo va a cambiar a nadie, señores. No, además es un gobierno de desorden que yo quiero. ¿Un gobierno desacatado? Sí, un gobierno que tú digas, no, por país ya. Un gobierno de desorden. ¿No? Un gobierno de desacato. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. La iglesia, hermano. Aló, buenas tardes. Hermano, ¿qué lo que? Todo lo que es, tranquilo, aquí. Ávido de que llegaran los viernes con ustedes, señor Alberto. Qué bueno, mi hermano, gracias. ¿Qué es lo que hay? Mira, yo tengo mi propuesta gubernamental. Dale. A ver, muéstrenos. Mira, yo de verdad, yo necesito a Santiago Matías en Relaciones Exteriores, en la Cancillería. Okay. Canciller, qué buen canciller. Okay. Al señor Ali David en el Ministerio de la Mujer. Ah, bueno. Señores, lo primero, espérate, no es para hacernos virales. Tampoco. Eso fue lo primero que dije. Tú que lo propusiste. Sí, pero está bien, pero lo primero que dije, no es para buscar un rebú, es para reír. Yo te tengo uno. En el Ministerio de Cultura, ¿se llama así? Sí. A Roldán.
Está bien. Rolando, sí, está y bien. Te tengo uno en el Ministerio de Trabajo, Añonguito. Sí, para que nada más trabajemos de lunes a martes. De lunes a martes. En vez de ir a David. De lunes a miércoles al mediodía. Lunes, martes y miércoles. No, martes y miércoles fuera, y jueves, está bien. Pero ya está, hasta el mediodía. En vez de ir a David, yo pondría a Daricho en el Ministerio de la Mujer. Daricho, Daricho, sí. Daricho. ¿A dónde? En el Ministerio de la Mujer. En el Ministerio de la Mujer. No es para chisme, es para curarnos. Exacto, es para curarnos, señores. No nos busquen reburno, no hagan viral peleando. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Dígamelo, mi hermano, ¿qué es lo que hay? Tranquilo, quieto y mojado. Qué bueno, bien, muy bien, como huella. Debe de ser. Dígamelo todo. Yo necesito en espectáculo público a doña Zaida Lobatón. Otra vez. Ay, no. Hace tiempo ya no está corriendo. No, pero si tuviera ahora, si tuviera, no tuviéramos tú, ninguno tú, nosotros. Yo tengo uno. Hay que dejarse de cosas, ni yo tuviera en el medio tampoco, si fuera doña Zaida. Yo tengo uno. A mí me gustaría ver a Fefita la Grande en el Ministerio de Turismo. Turismo, Fefita, sí, bien. Sí, sí. Un palo de ahí. ¿Sabes quién yo pongo en antirruido? El departamento antirruido, Aquiles Correa. Ay, 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 ay. Echaba ay, unos pleitos. Echaba unos pleitos allá en el negocio del. Cada rato iba antirruido. Sí, y se le tiraban, claro. Ustedes no me van a dejar trabajar. ¿Tú no te acuerdas que subieron un video él peleando con un policía ahí? Cada rato iba antirruido allá. Sí. Tiene que ponerle cristales. Que, digo, ¿por aquí eso no te está oyendo nada? A Don Jochi, en el Coba. En el, lo que en, se tira, en, ay, sí, lo que se tira el coba. Oye, bueno, porque no además. El paracaidista. El coba son los que se tiran para eso mismo, para bajar la música. Ah, ya, ya. Los quitabocinas. Los quitabocinas. Los rompe pantalones cortos. No, pero. Bueno, Jochi está bueno para estar en el coba porque él sabe todo lo que está abierto. Claro, él conoce todo lo bueno. Todo lo que está abierto y quienes están abiertos hasta tarde. Aló, buenas tardes. Buenas. Dímelo, mi hermano. Dímelo. ¿Quieres que sea sincero contigo? Dale. Yo me puse a ver la película de Colao. Sí. Pero mire, yo, primera vez, yo creo que yo no he visto un jefe de la policía. ¿Qué? Yo no he visto un jefe de la policía que le quede la ropa bien como te queda a ti, siendo el perro de coronel. Eso fue en Los Leones. Exactamente, Los Leones. ¿Fue en qué león? No, tú vas a policía, ¿verdad? Porque no, ya llevo tres. En la de ahora, y la de Progreso. Yo creí que estaba por ser verdad. Mira, en el Asalto en Progreso, en Los Leones, y en la Obra Terror también. Hacía un. Ay, en la Obra Terror, yo un mayor también, de un piloto. Un piloto. Un capitán piloto de la Fuerza Aérea de allá de Estados Unidos. Te persigue, Irving, te persigue. No, es que yo no sé si eso me persigue, porque es que a mí me gusta eso. Si yo no hubiera sido artista, yo fuera jefe de seguridad de un matatán grande. A mí me encanta un eso. Un jefe de seguridad. Pero a mí me encanta. Pero un criminal de guerra. No, de artista. De artista no. ¿Va a seguir? No, porque los artistas, lo seguridad de artista, lo que es empujar gente. No, sí, no. Hombre, no. Es estratega. De tigre duro. De tipo duro. No se puede ir por ahí. Y ese está mirando raro. Sí, porque hay que tener unos niveles de psicología también. Sí. Claro. Quítame esa seguridad que tenga el. ¿Qué pasó? Quítalo. Fuera ya. Fuera. ¡Pa! ¿Y qué fue? Le partió el brazo. ¿Y por qué tú le partiste el brazo? No, porque se acercó demasiado. Llegó demasiado. Mira, lo exagerado. O sea, tiene que ser. Tú vas a ser el mano del presidente. Sí, sí, sí. Un criminal así. Del presidente, por ejemplo. Algo así. Del presidente. Pero es guillado. No es de que bulto con 70 tigres al lado. No, no. En un cuartico. Señor Manín. Y él. El presidente va para tal sitio y siente que hay algún tipo. Que nada más me busquen para pa momentos especiales. El especialista. Va. Exacto, ya. El especialista. Que me busquen para momentos especiales. Ven para acá. Que entonces yo voy. Ármame un equipo. Búsquenme a fulano, exacto, fulano. Yo armo mi equipito ahí. Tíralo adelante y vámonos. Así sí. Sí, porque para pararle la bala a alguien no está. Sí, 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 no. Yo tengo una gente ahí, pero no yo, ¿no? Pero yo tengo una gente. Porque si me muero yo, ¿quién queda de estratega? No, claro. Sí, no puedo ser yo porque el monstruo soy yo. Entonces, si hay que meter una computadora ahí, no puede agarrar. Es una gente grande que agarre. Y que de cudo. Si soy yo y soy más flaco que el presidente, entonces le van a dar como quiera. No, no. Es un grandón, es un yoba. Oye, Yoba, ¿tú no, estás ahí para porque mira la del tramo, era una enanita la que se puso delante. Sí, ¿eh? Sí, pero esa no, se quedó atrás. Son tigres que si le dan un tiro no le llega el corazón. Tigres pero que estén así. Hubo una que se quedó atrás, chequeando así. Digo, ¿por qué esa se quedó atrás?
Pero un tigre como Yoba, ¿eh? Sí, Yoba, sí, ven, sí. Tú eres el encargado de que tú oigas ¡ta! Para adelante. Que aguante que le den el tiro y pueda llegar al hospital. Sí, porque para llegarle a un órgano a Yoba. No, hay que darle con un ahí. No, dale con una bazooka. No hay llegarle. No me maltraten a mí. Aló, buenas tardes. Manín. Dime, mi hermano. Muy buenas tardes. Dígamelo todo. Vamos a posicionar a Frederick Martínez, el Pachá. ¿A dónde? A administrar el hospital del 28. ¡Ay, Jesús! No, hombre, no rajan, señores. Señores. No nos pongan a pelear, por favor. Aló, buenas tardes. Adelante. Bueno. ¡Oh, buenas! Dígamelo, mi hermano. ¡Ey, manín, Marco! ¿Qué es lo que es, Marco? El maestro, dime de ti. Marco, Álvaro. ¡Ey, mi hermano Amauri! No lo puedo dejar de saludar. Mi querido Marcos. Ahí, estamos esperando mañana sábado para el merengón. Mañana va bueno y como sabroso. Debe de ser. Yo tengo una. Ahí está Yoba escribiendo por el grupo. Sigan ahí. Yoba, perdón, ahí tengo una. Dime. ¿A quién? Diana Fir por los comedores económicos. ¡Diablo, para matarle sea! Se va a morir. Se va a morir. La idea no va a quedar para nadie. Se va a morir la idea. Entonces, va a mandar un servicio para los barrios. Por los barrios. Diana, los comedores económicos. Un servicio. Una para Villa Juana. Una funda para los jefa, pueblos. Jefa, ¿y estos 50 camiones para qué son? No, para la casa mía. Eso para desayunar. Para la casa de los Filpos. Eso para desayunar. Eso para los Filpitos. Y todos estos plátanos. No era para fritos. No, no, pero. Comedor económico. Qué buen palo ese día, niña. Si alguien está en sintonía, le vamos a mandar un abrazo. El maestro Lirington Rodríguez. Ey, mijo. El maestro Lirington, del vaso. Estoy loco por ir para allá. ¿Te acuerdas lo que te hizo Lirington? Ay, entre Lirington y Hochi me tentaron. A ver si era verdad. A ver si era que tú estabas en rehabilitación. Pero me tentaron. Pero, ¿y caíste o no? No, se mantuvo firme. ¿Y caíste, no? No. Fíjate que Hochi confía más en mí que en Albert. Sí. Porque Albert se manda, no, yo me quedo ahí. Tú enfrentas al demonio. Él enfrenta al demonio. Pero, sí, y Albert lo está reprimiendo. Porque Albert lo que está reprimiendo. El día que Albert se quitó esa tapita, mira. Pero tú no oyes que se tiró de un ascensor. Manín, tú no oyes que se tiró de un ascensor. Que él iba a entrar al ascensor y vino un maquinón. Y entró el ascensor y él lo hizo así. Es mi hermano, es lo que está reprimiendo. Yo estaba ahí. Albert tiene que enfrentar ese demonio. No te embarques. Eso no puede durarte ahí porque es una vaina del diablo. Mi hermano, el desayuno entero. Yo llegamos como a las 10 de la mañana y nos dieron como hasta la 1. Sí. Y Hochi diciéndole en el oído, dile tal cosa. Ay, oh. Iba, ¿le gustó el café? Pero la agüita con gas, señor, agüita con gas. Una vocecita de esa que envuelve. ¿Le gustó el café, señor Manín? ¿De qué país era? Cubanita. Cubanita. Ay, pero ay, mi mío. Amor. Sí, pero la mujer de Lirington ahí, ella sabe muy bien. Sí, porque la mujer. Ella sabe muy bien, la mujer de Lirington ahí. Y no era por ser, oye, ese puñalito que pusieron ahí. No, que fracasen los otros, pero Lirington ahí con la doña. Ay, qué rico. Mira, Ivy me decía, ¿le gustó el café, señor Ivy? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Y volví y Hochi le hacía señas. ¿Quiere algo más, señor? ¿Quiere un sándwichito? ¿Tiene hambre? Yo oye. Hochi, ya. Déjeme, ya no me haga vivir. Irvin, tú estás bien. Yo mis oraciones de digo, dijo, va. Yo me imagino. Estoy tranquilo, pero que a mí no me tienten, que me voy a ir por la barranda. Yo me imagino el profesor riéndose con esa cosita. ¿Quién? Por debajo. No, Hochi Lirington estaba malo de la risa, no, pero lo hacían de maldad. Eso lo hacían de maldad. Espectáculo. Grave. Aló, buenas tardes. Un abrazo, Lirington. Volví al gobierno. Dímelo. Gobernador del Banco Central, Mantequilla. Ay, tú esos cuartos. Ojaro González. No va a apretar, no. La ay, fila de gente de Mantequilla. Mantequilla, te tengo un negocio. Gobernador. Aló, buenas tardes. Mantequilla. Buenas. Dímelo, mi hermano. Que lo soltaron. Tengo dos nombramientos. Dale. El primero. Bueno, para la cultura uno y el otro para el Intran. Uh-huh. Sí. Topicha y Honguito. ¿Eso para dónde va? Para el Intran. El viejo va con un colegio casi, él también. Sigue estando muchacho. Lleva 11 vaquero. Va por la docena. Y lo fuerte que viven con él, yo creo que los 11. Vaquero. Sí. Fueron un super papá tremendo. Yo creo que viven todos con él. Porque hay algunos que viven en San Pedro, otros viven aquí. Él vive como 8 y viven con él aquí.
Ya, mi mamá. Es fácil, como quieras. Aló, buenas tardes. Madre mía. Aló. Sí, buenas tardes. Eso la es, que llame es que mujeres, me, como debe de ser. Dime, mi amor. Me está encantando el programa de los viernes. Epa. Bueno, mi amor. Es chulísimo. Gracias. Y voy a para nombrar a Amelia Alcántara en el Ministerio de Educación. Ya, ella es la que va, ella no toquilla, porque toquilla, señores. Es de cultura, fue que dijeron toquilla. Ah, okay, porque es mía, independientemente de cualquier cosa, toquilla. A ti te cae bien, amén. Full, yo sé, porque Amelia tiene una virtud de que ella habla. Pero subió un par de libros en estos días a historia, como quien dice, me estoy preparando, prepárense. Ah, ella se está poniendo para lo de ella. Me estoy preparando. Ella, lo que ella tiene la intención, pero es que a veces ella provoca. Exactamente. Pero sabemos que la intención la tiene. Le sale el otro yo. Sí, se deja provocar. No te pongas a pelear. No, pero lo que pasa, Irving, es que, señores, con la gracia más después, señores. Porque mira, Amelia y Omega son lo mismo. No, pero lo son gente que están. Son, es lo mismo. Ahora, espérate. Sí, porque espérate. Oye lo que pasa. Sí, pero oye una cosa. Fue como yo le dije a una gente un día. Ah, que lo que pasa es que hay gente que cae bien. Pero hasta caer bien se trabaja. Porque yo le dije a Luis un día. Sí. Háblame de Amelia. Y me dijo: es que esa tipa, desde que entra por el parqueo, es dando abrazos y saludando gente. El día que esa tipa nos falta, aquí está todo el mundo como que está un velorio. Exacto. Esos tigres se vuelven locos. Ella tiene su ángel. Pero para que no se queden en el aire lo de Omega y Amelia, porque digo que son iguales, porque son gente que sin quererlo han hecho cosas que otras personas se han desaparecido por hacerlo. Claro, sin embargo, ellos siguen en el gusto de la gente normal. Claro, o sea, Omega sigue siendo Omega independientemente de todo lo que ha pasado con su vida. Y Amelia, igual. Pero eso es para que tú veas que la gente también merece su oportunidad porque Omega está tranquilo. Omega. Sí, ya está. Pero tranquilo. Omega, yo lo pondría, ¿sabes cómo? Tú ves, como estaba Dio, que era asesor de religión, Omega debería ser del presidente porque Omega está amasando tranquilo, todo el mundo. Tranquilo. Tú ves, Amelia Alcántara es una tentación fuerte. Di que manín. Mira, un picoteo en San Juan de la Maguana. Y son tú y Amelia. ¿Se pueden ir juntos? No, pero ustedes son como hermanitos. Soy Alcántara. No soy Alcántara ni ella, Alberto. Y que tú la puedes pasar a buscar. Digo, picoteo en San Juan. No, yo con Amelia no puedo pasar. Dile a ella que se vaya por su lado, que yo me voy por el mío. Que se vaya por su lado, que yo me voy por el mío. Hay gente que, ok, vámonos hasta Barahona, dale, güey. Pero hay gente que yo no puedo ni cruzar el peaje. No, es que es peligroso. Y tú conoces tus debilidades. Claro, yo tengo mis debilidades. Y dentro de mis debilidades, Amelia la tiene todita. Feo está Albert. Feo está Albert, que está reprimiendo. Albert, estamos hablando contigo. Enfrente a ese demonio. Claro, enfrenta. El que deja el cigarrillo, que le sale huyendo. Y el día que le dé el humo, vuelve y lo coge. Tú puedes fumar lo que tú quieras al lado mío. Yo no le pago. Claro. Hay tigres que dan el cigarrillo. Y de que prenden uno, tú lo que. Sí. Además, mira, los psicólogos dicen que si te dan miedo las arañas, te tienen que meter en una habitación llena de arañas hasta que pase el miedo. Yo estoy loco por llevarme a Albert para darle un tratamiento para que él se sienta curado de verdad. para que no le salga huyendo. Yo quisiera, porque lo pasa que ya estamos tan compenetrados que es un lío, mano, es un lío ya. Aló, buenas tardes. Buenas. Dígamelo, mi hermano. Tengo a Cristian Casablanca en la loca. Me lo mencionaron ahora mismo el doctor Diosa Abreu. Aló, buenas tardes. Yo se Abreu me lo mencionó Cristian Casablanca. Aló, buenas tardes. Aló, Manny, hermano, ¿cómo te? Dígame, mi hermano, ¿qué es lo que hay? Un abrazo, se quiere de gratis con la tasa cero. Gracias, mi hermano, gracias. Oye, te tengo al procurador general de la República con poderes plenipotenciarios en la justicia del país. ¿Quién es ese? Ramón Tolentino. Ay, ey, procurador general. Ahí hay control. Yo lo que quiero es un desorden. Yo lo que quiero es un país en desorden. Entriégate. Aquí vamos a poner la DNCD. Por la muralla. Guapo. Necesitamos un charlatán ahí. Mira, tú sabes que vamos a poner la DNCD. A Tecachi. El diache. Es profunda que la vamos a distribuir. Buenas tardes. Ay, mi madre. Aló, buenas tardes. Es profundo. Ay, aló, buenas tardes. ¿Lo agarran? No, lo agarramos con droga. ¿Qué droga? ¿Dónde está? Dime, mi hermano. 5 nombramientos. Dale. El primero. El control de bebida alcohólica, Coba, Philip Rodríguez. Qué buena mano para ponerle. Yo me imagino a Philly negociando la bocina. Bueno, dame una caja. ¿Tú quieres que te devuelva la bocina? Dame una caja de ron. Pónmela en el Ministerio de la Juventud. Uno gana y pierde. ¿De la juventud quién?
Repita la grande. Ay, eso, señor. Qué abusador. Qué cruel. Atención, a propósito, señores, Enrique, yo sé que el dinero hace falta, que hay que coger los picoteos. Pero, Bárbaro, si te vuelven a llamar para el Premio Nacional de la Juventud, di que no. Ah, bueno. ¿Para cuál, Enrique? Ah, Enrique Cueli no puede estar haciendo el Premio de la Juventud. Ya. Señor Enrique, no le sale. Ay, señor Enrique, usted va para los 50, no, ya. Yo hablé con él. Pero él se ve bien. No, pero no es porque se vea bien. Es porque Enrique, la juventud va por dentro, Irving. No, no, eso es un trabajo. Ese trabajo de nosotros, decir que la juventud va por dentro. Al revés, por fuera. Esa es la mentira. Hay gente que está bien por fuera, pero por dentro no. No, Enrique, con unos tenisitos y una camisita, de que el Premio Nacional de la Juventud. No, no le sale. Y Enrique ahí, de que el joven excelente del año, y Enrique presente. No, Enrique. Y tú, un señor ya, que está ya. Un señor mayor, no. Que llega a tu casa, está tu Brenal. Yo te conocí viejo, los dos ya. Brenal en la web, después de los 50, lo que sale, eso es lo que sale. Señor. Viva Porú. Dame dos pastillas, que tengo una migraña que no la aguanto. Enrique se encontró con Memo y Domini en una plaza un día. Y se puso a hacer fiflad y que pasar. Tú sabes que Enrique es creativo. Sí, el atlético. Y se puso a hacer fiflad y que para llamar Domini y Memo. Y empezó a hacer un show y se le cogió un muco. Yo estaba frío y se puso a dar esos brincos. Tuvo que tirarlo en un sillón y darle masaje. Dale, que lo va a matar la asiática. Para poder llevarlo. Aló, buenas tardes. Señores, nos relajen. Aló. Dígamelo, mi hermano. Manín, un consejo a todos, por favor. Dale. Consejelo. Esa figura de nosotros, emblemática, que ya están viviendo los depósitos, todos metamos en relajo, pues cuando viene a ver acabando el programa, estamos yendo viajando para Santiago, a un velor, una vaina. A la fefa, dejémosla afuera. Ok. Dale, está bien, se chanceó. Aló, buenas tardes. De una edad determinada. Dime, mi hermano, ¿qué es lo que? Mira, tengo dos. Hay uno que es un desorden y te voy a decir otro que es un orden. Ok. Dale. ¿Se puede? Dale. El desorden. Poné a Ñonguito ahí en aduana en el decomiso de bebida alcohólica. Pásala para acá. Nada más se pueden pasar cuatro potes. Llévate tres. Te voy a decir ahora el orden. Dale. A Jochi Santos en los NAPI ahí, en el derecho del doctor. Que ese sabe todo. Mire, esa canción la fue fulano que la hizo. Eso lo vi usted, sin vergüenza. Tiene una memoria. Es verdad. O en la onda también. Hay una demanda, don Jochi. No, eso no es suyo. Yo soy de fulano en el 74. Cuando al sitio, me lo contó. El cancionario dominicano se lo sabe, Jochi. ¿Sabes quién escribió toda la canción? Pero yo cometí el error de decirle un día a Jochi, a que tú no... Y se sintió como que le di. Sí, él no se queda dado. Porque le dije, Jochi, hay una canción de Pavel que le hicieron una versión, Omar Aportuondo y Chila Lindo, cubano, pero una cosa preciosa. Es verdad, Jochi, es pero lindísima. Le dije, Jochi, ¿tú has oído esto? Y lo oyó, y como que... Y le dije, y oye esto, chachi. Él se sintió mal. Sí. Porque no lo había escuchado. Me dieron las 5 dándome fundazo. Ahora pon esta. Ay, ya, Jochi, ganaste. Lo provocaste. Ganaste, no. Yo sé cómo yo gano. Tentaste a la fiera. Ponte ahí, Gilberto y Omar Aportuondo. En tal sitio. Pero buscó cosas en YouTube. Buscó cosas en YouTube que yo no sabía que existía. Se te cayeron lo de buscando vaina en YouTube. No, él me decía, espérate. Yo sé cómo es. Y le decís, a ver, vete a acostar. Déjanos nosotros, que nosotros vamos a resolver. Déjanos nosotros, vete a acostar. Isabel, váyase a acostar, déjanos a nosotros. Ponte ahí. Porque yo... Yo sé, yo conozco ese amigo. ¿Se sintió quedado? Sí, dijo, lo voy a destruir. Me dio duro, duro, duro. Tentaste a la fiera. Yo nada más le he dado cuerda dos veces a Jochi. Fue esa. Y la vez de... Y una cuerdita que le di con la... Ay, Dios me perdone. Con la Orquesta Aragón. Ah, que el defensor de la Orquesta Aragón. Duró 3 meses. ¡La Orquesta Aragón! ¡Eso va a ser un escándalo! Y a medida que iban acercándose los días, ya recuerden. ¡Ay, eso! No, le fue bajando el tono. Por favor, Dios mío. Señores, por favor. Señores, el aquí 3 meses antes. Ñonguito. Confíe, se revienta en 2 días, se llena. Eso está full ya. Está el Cría Cervando y Florentino. Que abren el Jaragua a las 3 y a las 6 ya está lleno. En 2 días está. Chacho, y cuando se está acercando el día, la fecha. Decía, señores, recuerden.
Porque Don Julio tiene que saber que esos fanáticos se fueron. Esos fanáticos se fueron todavía. Pero que la mano. No, que ellos son malos, es que los fanáticos se le fueron. Los fanáticos se le fueron. Están en la vivienda de Rigola. Están en el Cristo Redentor. Queda él y dos enanos quedan aquí. Aló, buenas tardes. Pero ven acá. Aló, buenas tardes. Aló, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Mauri. Hola, Ñonguito. Ay, ese Kenia. Ese Kenia de España. Ay, yo tengo mi botellita de vino. Ay, Kenia va a disfrutar muchísimo hoy, para que lo sepa. Sí. Claro. ¿Tú crees que hoy? Yo creo que hoy voy por dos. Mañana con tu merengón sabatido, no sé por cuánta. Pero el vino se rejuvenece. Qué bueno. Claro que sí, Kenia. Kenia, ya Luis está por allá, ya tú sabes. Te lo voy a mandar para allá. Pues, habla con Ñonguito, con Amaury, y dame un toque. Claro que sí, pero ya tú sabes, yo lloro y que toda venga, la semana. Sí, sí. Yo sabía. Pobre niño, lo tiene stalkeado por todos lados, déjalo de vivir. Sí, pero yo sabía. No, lo pongo aquí en la... Esos son ustedes los europeos que están acostumbrados a eso. Es que los americanos de 18 años le dicen a los muchachos, ya tú sabes, nos vemos luego. Poná, nos vemos en día. Aquí hay trabajo, yo tengo aquí las gallinas. Aquí le tengo que trabajar. Ah, te lo voy a mandar para allá. Si está cerca de la universidad. Tengo, olvídate que va para allá. En Cartagena, muy buenas universidades. No, full. Cartagena. Dime de ti, pues Kenia, dímelo todo. Todo bien, yo siempre me lo cojo súper suave, de verdad, terminado de trabajar, que trabajo. Qué bueno. Yo soy desde casa y ya decocho mi vinito a media tarde para que se vaya aerando. ¿Y qué hora es allá? Y ya, uy, no, allí media tarde, bueno, no es, como, aquí son ya sí, casi. No, aquí son las 10, son las 11 de la noche. Las 11 menos cuarto son allá. Wow, bien. Yo dos copas. Bueno, ah, pues Vitín camina, que ya en arrancaron. En España se están acostando. Se cunza. Vitín, ven antes que se acuesten. Acostado, tú sabes cómo es España, que es bar. España nunca duerme, 24/7, siempre hay algo. España no se duerme. No, y aquí en Cartagena, marcha, ahora la mar de música. Hay mucha fiesta. Marcha. Full, Kenia. Gracias, mi amor. Desde las 2 de la tarde, aquí se está. Oye, amiga, sí. Yo estoy loco por ir a España, loco por ¿tú no has ido? Mira, además te voy a llevar a toda la fábrica de zapatos. Y Kenia no me va a dejar por mentirosa. Allí los viernes, cuando chapan la oficina a las 2 de la tarde... Tú te vas al mediodía y haces tu after work, empiezas de tapita, de comedera, cervecita, te tomas tu café, tu copita, tu cervecita de noche, tu picaderita, tu última copita, y a la 1 de la mañana te acuestas más fresco que una rosa. Ay, oye, te cae, es que mi sueño, a mí la gente me dice de que yo, ay no, que soñeta, yo no sueño con nada, ya cuando me acuesto, pum, ya. Ni sueña. Gracias, Kenia, un abrazo, mi amor. Un besote fuerte, voy a disfrutarme el programa y mañana tu merengón sabatín y el domingo. ¿Cuál es Amaury, cuál es el del domingo que lo pongo ya de media tarde? Cuando me despierto desde añoranzas del domingo. Añoranzas. Yo como me despierto a la 1 de la tarde a comerme la paella que tenía hecho porque estoy resaca. Ay, la paellita, gracias. Kenia, mi ídola. Yo duré dos semanas, como una semana y media en Madrid. Ajá. Y era así al medio de, porque yo me fui con un grupo de dañados. Yo me acuerdo de tu cuento. Descarriado. Quedaban las 5 de la mañana. Ellos amanecían y yo decía, yo no sé cuándo vuelva para acá. Dame. Yo no puedo desaprovechar el día de que bebiendo. Allá hay discoteca y los tragos son lo mismo y la bebida es la misma. Y me le iba me bebía una cerveza y a las 11 de la noche, o sea, que en Madrid tú andas, eso es seguro. Sí. Tú andas a pie, en taxi, a lo que sea, a cualquier hora. Wow, sí. Me le iba a las 11 de la noche y me tiraba en mi hotel. Tranquilo. Me levantaba a las 7:30 de la mañana. Te iba para los... Ya esos son vainas viejos ya. No, para los museos, para los... Fui hasta el zoológico. A caminar. Ay, pero qué duenda. Hasta el zoológico, un parque que hay allá de la Warner Bros. Lo pensaste bien, en verdad, porque conociste. Claro, cuando ellos se levantaban, que tiraban el grupo, dije, ey, ¿en qué? Ya yo había comido. Claro. En la Plaza Mayor me sentaba. Luego le preguntan, ¿qué tal tu viaje a España? Uy, bebí, comí. Los humos son todos los mismos, no hay humo diferente. Me sentaba en la Plaza Mayor como la Reina del Sur. Irving. Porque como yo vi la Reina del Sur y ella se sentaba en un restaurancito en la Plaza Mayor, ahí mismo iba yo y me sentaba con mi lente. Tráigame una paella, por favor. Y media caña. Pa,
Pancito y vainita. Eso sí, cogí una cuerda un día. Porque yo voy caminando por un pasillo y dice masaje tailandés. ¡Ay! ¡Ey! ¿Cómo? Por un callejón. Por un callejón. Digo, eso es estrechito. Sí, y heavy. Oye, entonces yo voy con una funda y yo veo masaje tailandés y miro para atrás y digo, aquí nadie me está mirando. No es como allá, que aquí estás viendo en el parqueo, que está aquí, que si entro por atrás, que si entro por atrás, que qué sé yo qué, que, ¡ey! Desde que me bocea uno, ¡manín! Me monto en mi carro otra vez. Amigo, si usted sabe que hay atención. Sí, porque no sean indiscretos. Por favor. Por si favor. Tú estás entrando a un sitio. Si tú sabes no que ahí bocees. Hay un centro de masaje. Y tú estás viendo que yo me estoy parqueando. No me bocé. No me bocé, manín. No me bocé, por favor. Muy fuerte, hermano. Porque ya mío. Yo de una vez pregunto, ya, ¿dónde queda tal cosa? Indiscreto. Y me monto en mi carro y me voy de una vez. No allí me devuelvo. En España no le hacen caso a nada de eso. Aquí. Mi hermano, ¿y qué en pasó, España finalmente? Digo, aquí no me conoce nadie. Y me meto ahí. Había una china. Le dije, china, yo vine a darme un masaje tailandés, pero yo estoy con mi tailandés de aquí. Sí, el de aquí. Señor. Esa china me agarró, mira, y me trallaba la espalda, me los dos brazos atrás. Ajá, tú le pidas de cara, metía la pierna hasta allá. Yo le decía, no, no, china, espérate, suelta. Búscame mi funda. Allá es otra cosa. No. No fue eso que yo vine. No fue así. Y la china caminándome arriba y estrellándome esos huesos con los pies. Digo, no, china, espérate. Quítame estos colales, unos colales hasta allá. Sí, eso, lo primero que me pusieron fue unos colales hasta aquí. Y yo todavía estoy contento. Que digo, ellos, bueno, la vaina va bien. Sí, yo entro. Digo, bueno, mire, colales prometen estos colales. Ahorita entonces vaya a colales y vida. Primera vez, digo. Qué sexy debería verse. Primera vez, yo de bacano. No, yo allá. Frecuentemente. Yo vengo en Santo Domingo y yo me doy mi masaje tailandés de vez en cuando. Voy. ¿Tú vas haciéndote el que conoce la andela? Sí, no, porque yo creo que voy. Chacho, mira, cuando esa china me agarró y me trayó. 300 patas en la espalda. Y él me empezó cracky. Y lo último que hizo fue que me jaló los dos brazos para atrás. Y me metió la rodilla en la espalda. Ay, pero dije, ese búscame mi funda que yo traje. Y búscame lucha, mi jean. Digo, esto es lucha libre. Búscame mi pantalón. Y la china, no, que faltan 20 minutos. Digo, ¿qué 20 minutos? No, búscame mi funda. Y me fui quillado ahí. No, china. Y la china, espérate. Digo, váyase de ahí, china, que no puede ser que yo vine. Está loco, no. Pero Bárbara. Yo escuché que Ñonguito dijo que no ha ido a Madrid, a España. No, yo no he ido, no. Yo tengo. Ah, bueno, en el 2019. Ah, pero está igual que Raulito. En el 2019 no solamente fuimos a Madrid, España, sino que volamos hacia Palma de Mallorca. Qué fino. Ay, qué fino, wow, él. Qué cosa más linda, Virgen de la Alta Gracia. Ñonguito, no se puede ser tan tacaño y tan trabajador. Coño, cómprate un ticket, Bárbaro. Es que sí, a él ahora, se lo regalan. Ahora para diciembre. Vamos a buscar. Atención, Ada. Apunta a Ñonguito y a Fari para la Toscana. Ay, qué no, bien. No, con Fari, no, solo. Es el año que viene. No, la Toscana es en pareja. Italia, Ñongi. En Italia. La Toscana es en pareja. Dile que vamos. Argentina es Argentina es solo. Sí, ya no hay, ya para Argentina no hay. Ya y está, ya no hay cupo, ya no está lleno. Cupo. Argentina es solo. Vamos. Pero la Toscana es en pareja. Vamos. Ahí yo tengo que ir. Pero allá no le van a dar, allá no le van a dar ron a él, ¿eh? Yo lo compro. Nada más el ticket. ¿Qué es lo que tú vas a comprar? No. Ah, de rico, rico feo. Ñonguito va por mí. Yo voy para allá. Ñonguito va por mí. Yo cubro a Isabel. Cúbreme a Ñonguito y a Fari. Ya, fuera. Ya no Ñonguito, pero señores, ey. Eso también es maravilloso. Ahora, eso es muy bello. Eso es bellísimo. Mira, a Mauri te va a envidiar porque allí se dan unos paseitos, te tomas tu embutido en el campo, te tomas tu viñedo allí, tu vinito directo de los viñedos, luego te vas para la costa más fitana. ¿Y a qué tú crees que fui yo? Con los campos de lavanda. Sí, porque oye, que era en febrero, pero tumbaron un par de actividades por el frío, entonces lo movieron para abril. Si ya se llenó Argentina, podemos ya empezar a anunciar Ada, claro. Mándame el de la Toscana para empezar a anunciarlo de ahora, porque ya Argentina está lleno. Hasta yo lo voy a anunciar. Claro, ya está soldado Argentina. 2025. Sí, es ahí mismo, en un abril. Nos vamos para la Toscana. Semana Santa 2025. Este sí en pareja. Entonces, para que lo sepa, nos vamos. En el 2025 para la Toscana, ahí tú arrancas, como dice Clara, en un carrito, sí, para el campo. En un Fiat. El 500. Globo. Ahí el globo, de que sube bellísimo.
Oye, di que eso es lo más bello el que final. Tú puedes ver sí. en tu vida entera. ¿Tú te subes un globo? O los globos que te prenden y tú lo ves. De que los globos que te sueltan en banda. Sí. A volar aquí, para allá. Aquí lo aquí qué duro aquí. Aquí hay. ¿Y qué necesidad hay de volar? Te coges un Fiat 500 y te vas por ahí por los campitos. También, también. Es una experiencia. Una temperatura ya bonita. Yo vi una película que se llamaba así, Bajo el Sol de Toscana. Ah, sí. Ay, sí, muy buena. Y desde ahí yo dije, yo tengo que conocer. Esa es la de la mujer que se va a plantar. Esa. Muy buena, yo muy buena, es como una versión de Eat, Pray and Love. Tú vas, me la pusiste en China. No, la de Julia Roberts, ora, come y ya. Ah, ya, esa come. Exacto, esa misma, es como una versioncita así. Sí, no, y además allí la gente de allí de los pueblitos son súper amables, te inflan a comer, a beber, mancha. Y que consta, se come bien en cualquier esquina, no importa dónde tú te pares, sí, se come rico. Sí, ahí son buenos, como que son locos con el aceite de oliva y el pan, esa gente. Ah, son, sí. Rico, lo que sea, es lo que sea, es para allá. Ay, qué rico, está ahí, ya, está ahí, está feliz. Ay, señores, antes de la pausa, vamos a conversar, a ver si realmente el Señor lo tocó. Sí, yo creo que ya ha vuelto renovado. A conversar un par de minutos con el sobreviviente. Ay, 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 ay. Es bueno que se sepa. Aquí está el Señor. ¿Cómo es el nombre que me dijeron? Edwin. El señor Edwin. Cariñosamente. Malaguetón. Bueno, nos estamos riendo porque está vivo. Si no nos riéramos de eso. Gracias a Dios. Pero es bueno que se sepa. ¿Viste que otro hombre llegó? El señor Edwin le dieron empezando el expreso. En la Yolanda Guzmán ahí, empezando por la 17. No. Le dieron ahí y cayó. En la paquita del barrio. Cayó arriba, cayó frente al Olímpico. El y no cayó adentro porque estaba tocando nodal. No cayó en el medio. Anda, no cayó adentro del Olímpico porque un seguridad lo devolvió porque estaba nodal. Le dieron su boleta. Le dieron, subiendo a la 17, le dieron y cayó frente al Olímpico. Dios mío. Señor Malaguetón, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos, hermano? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Todo tranquilo, te vi triunfando por el exterior. Estábamos haciendo alguito y usted, bueno, cuénteme de su vida. Oh, profesor, estamos vivos, gracias a Dios. Eso es lo importante. Estamos bien, estamos mejorando y estamos ya casi ready. Nada más que tienen que meterme 250 clavos arriba del ojo y en la cara, pero ya estamos ready. Bueno, pero la otra opción era peor, usted está vivo, eso es lo importante. Estamos ready y no fue tan duro, que me dieron así. ¿Cuántos clavos? 245. 245 clavos hay que poner en la cara. Arriba ahí, en la eja, aquí abajo y ahí. No, usted no va a poder pasar por aduana porque va a pitar como un loco. Pero lo primero que le dije a la doctora fue eso. Digo, yo entro a muchos sitios que voy revisando con una vaina y eso no me suena. Me dijo, no, eso es free. Pero tú sabes, oye, la preocupación de él, un tipo que se acaba de salvar su vida. Él está pensando que si le va a pitar entrando a la discoteca, que revisan las armas. Lógico, profesor. No, ya veo que ha cambiado mucho, me alegro. Y no, mucho. No iba a venir hoy, realmente. Vine ya porque usted vino y porque usted hizo un llamado a Vitín. Y quiero darme un tequila sour, que tengo 3 semanas que no siento nada. Espérese, Malaguetón. No le ha tocado nada. Como un mes que no bebe. Espérese, Malaguetón. Hasta más flaco está. Usted está bebiendo unas pastillas. Yo la terminé hace como 6 días. Ya, usted la terminó. Sí. Él llevó el tratamiento. Pero usted le pidió permiso al doctor ya para poder. Yo le escribí a una doctora. Yo le escribí, doctora, en lo que llega lo de la operación y el seguro autorizado. ¿Cuándo es que a usted lo van a operar? No, es con el seguro autorizado. Ok. Me mantengo en contacto. Okay. En lo que el seguro autoriza y estoy, yo tengo que llevar un tratamentico, ¿cómo que se dice? Preventivo. Sí, preoperación. Antes. Pero que cuando ella me diga para el día, yo lo llevo. Entonces yo me voy a beber unos tragos el viernes, porque yo me siento rey, lo que tengo el ojo como si estaba peleando, me dio un vejigazo. Pero yo puedo darle. Y te dijo que sí. La ella me dijo, sí, pero no te embriagues. Exacto. No embriagues. O sea, un par. Mira cómo la vi. Sí, yo le dije, no. Se va en Uber. No, y no, el motor. Ahí abajo está. Y está bien el motor. Sí, el motor. El que quedó mal fue él. Y el motor está bien. Nuevo. El motor, cuando yo lo saqué y lo miré, yo le dije, hermano, ¿y por qué no fue usted que le pasó todo? Igualito, lo que le pasó el motor. A mí, nuevecito. Yo salí con una goma de allá. El que salió volando. Pero del anuncio ahí. La gente de Kenzo Moto. Atención, la gente de Kenzo Moto. Necesito un caco. Que por porque tú andabas sin el caco. Estoy abollado por eso. Matarlo. Es una cámara que tú, pero hizo un mal ejemplo. ¿Y qué hace usted sin el caco? Que no tengo. Irving,
Ande. No, pero que usted no tiene de ninguno de los dos. No, no ni tiene, el suyo, ni el que se pone. Entonces. Yo te iba a decir eso, de que si Malaguetón hubiese tenido casco. No le pasa no, eso. Porque fue en la cabeza que le pasó todo. Porque eso cositas se van de nada. Porque en la cabeza fue lo que se porque no. En si el otro, casco. El primer accidente, él recibió menos golpes que yo te lo dije antes fuera del aire. Y él lo sabe. Porque él tenía un casco buenísimo bueno. en el otro sí. ¿Y en qué el primer... hiciste ese casco? ¿Lo empeñaron? No, se rompió. Ya que guardé en el servicio. Sí, sí. Me dio otra llone con él. Por sí, favor, tráiganle un caco a Malaguetón. Un caco digno a Malaguetón. Por favor, mi gente. Que no nos dé más un llamado público. Un llamado público. Tráiganle un caco y sí. Un psiquiatra que venga para que le arregle el de él. El de adentro. El de adentro para que se nos salve. Uno está chichando. Pero vida real, señores. Miren, a mí no tiene que cuidarme la ME. A mí no tiene que cuidarme el presidente, ni la policía, ni nada. Yo me cuido yo. Yo voy, veme cargo, queda de mi casa como a 200 pasos. Y si yo voy a mi paso a verme cargo, yo me pongo mi casco para que tenga una idea. Claro, no, porque es lo lógico. Es mi vida, hermano mío. Pero tienes que tener el casco para ponértelo. Si no, pero lo tienes, como tú no tienes abusador, si tú puedes tener que tener el casco aquí, va a seguir. La beba. Sí. Ella fue una de las primeras que llegó allá cuando yo estaba qué buena. Tirado de granado. Una pregunta. Y luego la edad. No arregló pena y se arreglaron. Sí, nos arreglamos ahora, nos arreglamos, pero hay un déficit. ¿Qué ¿Cuál pasó? El déficit? Vienen unos pan ahora. No, pero, no, 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 no,